Hola YouTube, ya llegué aquí a Thunderbird Harley Davidson. Aquí es donde cargo la Livewire cuando vengo a cargarlo. Ahorita nomás quiero estar aquí en la sombra de los árboles. Pero esta es la Livewire. Le puse E-Hog en la placa porque es eléctrica. Le quité el fender que viene normalmente aquí y le puse ese hace unas 3-4 semanas. Esta es la Livewire, ahorita no está wrapped, le voy a poner un wrap. Esta es la Livewire. That's the pump, porque no usa gasolina. Livewire Alex en YouTube. Bueno, aquí estamos en Thunderbird, vamos a ver qué hay. Esas son las motos de los trabajadores. Para vender. Estas son las que están aquí para servicio. Día tranquilo aquí en Thunderbird. Aquí se entra para el servicio. Aquí te toman tu foto cuando compras una moto. Tienen aquí gran selección de motos usadas y claro que motos nuevas también. Thunderbird Harley Davidson aquí en Albuquerque, New Mexico. There's Chris, ahí está Chris. Thunderbird Harley Davidson. Todas estas son nuevas. Y ahí atrás está toda la ropa y los cascos y todo eso. Esta es la Harley Davidson Livewire. Todo eléctrico. No toma gas, pura electricidad. Como tener una Tesla pero de moto. 0 a 60 en 3 segundos. Puedo correr la quarter mile en la drag strip en 11.6. Yo soy gordo, un profesional lo hace como en 11.4, 11.3. Aquí lo que me está diciendo ahorita la Livewire es que mi batería está a 70%, tengo 93 millas de tiempo. Las millas que he corrido, 4.354. La mode en la que estoy, que es Sport Mode, tiene diferentes modes que se pueden poner. Yo la corro en Sport Mode a todo el tiempo, casi todo el tiempo. Y ahorita ya está prendida. Dice aquí after pump, porque claro que no toma gasolina. Cambié mis mirrors, estaban aquí, los puse aquí abajo. Y vamos, ahorita estamos aquí en Thunderbird Harley Davidson, en Albuquerque, New Mexico. Vine a visitar a unos amigos. Hice un video cuando venía yo para acá, pero como que no prendí los AirPods, no sé si grabé las voces o no. Pero aquí estamos en Thunderbird, ahorita ya está poniendo más fuerte el aire aquí en Albuquerque. Dijeron que hoy en la noche como a 50 millas por hora, mañana también. Y bueno, vamos a ir ahorita en la Livewire, que no hace nada de ruido, miren. Nada. Estamos corriendo. Ahorita cuando lleguemos a la calle les enseño cómo acelera. No, aquí, nada. Vamos para acá.
estamos en la calle Alameda, aquí es donde está Thunderbird Harley Davidson. Si quieren una Livewire, vengan a agarrar una Livewire. Ahorita tienen las nuevas, se llaman Livewire One 2022. Harley Davidson le quitó el nombre Harley Davidson y hicieron que la Livewire es como su, como la marca, entonces se llama Livewire One. Es de Harley Davidson Livewire. Esta es Harley Davidson Livewire, la nueva es Livewire One, pero todavía la venden en Harley Davidson. En algunos estados, como en California, allá por Los Ángeles, tienen las tiendas que se llaman como las Livewire Experience Centers, y ahí pueden entrar y ordenar una Livewire, como entrando a un dealer de Tesla. Entran allí y escogen lo que quieren y luego se las hacen y luego le llaman y las vienen a recoger. No tienen un montón ahí nomás en el dealership. Ahí viene un Porsche bien bonito. A ver si lo podemos esperar. No, no va a venir. Como les digo, esta es 0 a 60 en 3 segundos. Es una pirita. Voy a tratar de hacer más videos en español, pero no sé. Yo soy de Los Ángeles, California, nacido en Los Ángeles, mi papá es de México, mi mamá es de Guatemala, y ahora vivo en Albuquerque, New Mexico. Viví un tiempo en New Orleans, Louisiana, y ahora estamos aquí en Albuquerque.